Hola chicos y chicas, bienvenidos. No, bueno, ok, welcome back to Princess Suburbia. Bienvenidos chicos y chicas a Team Fortress 2. Y hoy estamos en una pequeña partida individual para enseñarles un pequeño, por decirlo así, truco que ya muchos han hecho en Team Fortress 2 y nada más es para que se pongan a practicar. Que viene siendo el Market Gardener y depende de dos cosas. Uno, se puede hacer con el soldado o con el demo. En este caso es más fácil hacerlo con el soldado. Lo que vamos a hacer es prácticamente uno, usar la bazooka como un rocket jump. Lanzacohetes. Para esta técnica es mejor usar el lanzacohetes, que viene siendo esto. Es prácticamente a diferencia de lo que yo tengo. Cuando yo hago esto, a mí me daña el misil, pero el lanzacohetes está especializado para eso, para que cuando te pegues, no cuando te pegues. Bueno, utilizaremos esa pequeña técnica para salir y lo más recomendable para pegar es usar esta pala llamada el jardinero. Y bueno, y a ver si podemos ver si mi compañero lo puede lograr. Ahí te tengo. Lo pegaste, pero bueno, algo. ¡Médico! Creo que hasta me hice daño yo mismo. ¡Ah! ¡Qué basura! Y una vez les digo que hacer esta técnica del Rocket Jump, ella es difícil. Hay que primero acostumbrar. ¡Punchera! Ahí sí me salió de la misión ciudad. Finaliza en 60 segundos. No, nada más, quizá para que tengamos más tiempo. Cierto. Listo, 4 minutos 30. Ahora, ya prácticamente hacer el Market Garnet da un logro, pero es difícil. Ay, nunca me. Tienes que tener una buena computadora para estar seguro de poder vivir todo esto. Vamos a ver. ¡No! Atención, 5 minutos para finalizar la misión. 5 minutos. Ah. Y no vale cuando lo puedes hacer desde aquí, o sea que qué sé yo, salto y stop. La. Ojalá, no, porque yo lo que quiero es el logro para ver si me dan. Si es que me dan. No. Creo que no lo hice. Ahí está. No pudiste hacerlo de la escuela. Ah, bueno, qué nieve. Se supone que es más recomendable usar el jardinero, pero bueno, también podemos utilizar las botas llamadas aplastacabezas. Sí. También podemos usar las botas llamadas aplastacráneos o aplastacabezas, que viene siendo las que tiene mi compañero. ¿Tatla? ¿Qué pasa? No, nada más no tus botas para. ¿Qué? Ah, las botas. La plasta cráneo o la plasta cabeza. ¡Oh! Joder, no se llega. ¡Médico! ¡Oh! Dale. ¡Médico! ¿Qué vas a hacer? Bueno. Dale. Ah, bueno. Esa técnica puede ser overkill si la controlas bien y una vez te digo. ¿Qué? Y a propósito, para explicarlo bien, se supone que primero apuntas bien, saltas, disparas el cohete y te agachas. O sea, en el mismo momento que te estás saltando, agachas. Así saltas más fuerte, por así decirlo. Yo lo voy a intentar hacer sin agachar, a ver. Sigo sin agacharme. No. Concha, que te me matas. Mira, eso es una pendejada. Se
Y estos golpes son pura basura, mira. ¡Ah! Nunca me va a salir esa técnica, o sea, nunca. No, hombre. Lo peor es que fue crítico. Se puede hacer con todo tipo de bazookas, pero la idea es hacerlo con esto. O con el personaje, para los que no sepan quién es el demo más, es este que está aquí. Pero se supone que con el arma que yo estoy usando ahorita no sirve. Y me gané un objeto que era lo que yo quería que me pasara. ¡Sí! De ganar. La cabeza de familia. Lo que yo quería. El arma de. Un arma de. De Spike. Ajá. ¡Ah, pero joder! ¡Joder! ¡Joder! ¡Dale! Estoy intentando. Que se mide. O sea, voy a hacerlo, pero. ¿Cómo fue? La misión finaliza en 60 segundos. ¿Qué? ¿Qué pasa? No sé cómo coño te maté. No, no, yo me suicidé. Ah, pues. Ah, bueno. Voy a salir de mamá. Ah, bueno, para que veas, para que vean cómo es la técnica. Que es lo mismo, igualito. Lo único que se necesita es técnica. Se puede hacer de las dos formas, con el arma principal y con la secundaria. Pero es recomendable usar la secundaria porque es mejor, porque ahí puedes controlar un poquito más la implosión. La misión finaliza en 30 segundos. Nah, no creo que te haya regenerado. Sí, me regeneré, pero no me encontraste. No, no te vamos a intentar que llegue. La misión comienza en 60 segundos. Qué lástima. ¡Wow! Qué mierda. El último vivo que cierre. ¡Médico! ¡No! O sea, ya de por sí controlar esta técnica es difícil, pero o sea, ya controlarla y hacer el Market Gardener ya es difícil. O sea, es una técnica demasiado difícil. Si pudiesen mandarme videos de ustedes prácticamente haciendo esto, para mí sería una gana. Aunque no sé, bueno, que por cierta parte no se explicaría. Pero se lo vas aprendiendo igualito. Cierto, pero así por lo menos voy viendo qué hago yo y qué hago los y qué hacen los demás que así les sale. Como por ejemplo tú, que por lo menos antes siempre sales, pero no pegas ni uno, sino que te llevas. La misión comienza en 10 segundos. Mientras tanto yo le voy a cambiar el arma 5, al... 4, 3, 2, 1... A saltar. la botella del demonio. Ok, demuestra cómo es su técnica, pero mira, en realidad ya sabes. Híjole, mamá huevo. Este es peor, que falta más. Pero si pones dos minas, que obvio. Aguanta, una, pues. Concha. ¿Qué pasó? ¡Uy, no! Casi me iba saliendo, mierda. Creo que si no tienes el móvil, tal vez me salía. Tal vez. Sale de la. ¡Médico! Sale de la chingada. ¡Médico! ¿Qué atrás estoy? ¿Eh? Ay, mierda.
No. Ojalá tuviese 60 cohetes para hacer la prácticamente aquí mismo. Saltos y más altos. No sé por qué pienso que de todos estos fallos me va a salir nada más una vez y no me va a salir más. Madre. ¿Dónde? ¡Médico! ¿Dónde se fue un misil? ¡Médico! ¡Médico! No. En serio que soy el pro de los pros de los pros. Ay, cuántos arcas. La misión finaliza en 60 segundos. ¿Dónde estás enviando? ¿Qué te pasa? ¡Médico! Coño, qué bugueo. No, no, no lo hago porque si no me mato ahí. Sí, ¿Cómo pones? Atención, 5 minutos para finalizar la misión. 5 minutos. ¿Cojones o no así? Gracias, colega. ¡Ah! ¡Pero joder! ¿Por qué no me puedo ganar esa maldita de sacoides de mierda? ¡No! Si se cayó por el hueco, me daría. ¡Muere! La peor demostración del Market Gardner. Soy yo comiquísimo con el demo maricón y que me voy porque me da risa. A la mierda. ¡Mierda, puta! ¿Por qué te estás regenerando? No me gustaba el inglés. O sea, ni aunque se lo ruegue a Dios me sale. ¡No! Esto solo lo pueden hacer en los finales.
¡Mierda! Y para dónde disparé. Tuvo su llorita el demo, maricón, que hice. Matarme de nada. ¡Médico! No, hombre, pero no me sale con la más que tirarte. No. Apenas salto distancia así pequeñita, pero no para mí. La misión finaliza en 30 segundos. ¿Qué? O sea, que yo dijera como que desde aquí, porque abajo. Igualito. Ya, espérate, espérate. 20 segundos, 20 segundos. Ven para allá. La misión finaliza en 10 segundos. What the fuck? 5, 4. Si este punto es mío, ¿lo pillas o no? No. Que soy bestia, pero bestia, pero. Aquí también está muerto. No darás de tanto, lo vamos. Una como. Me da otro. El jardinero. ¿Cómo que lo encontraste? ¿Lo que te lo acabas de ganar? Sí, ahorita. Pero si tú ya lo tenías. Ya lo tengo, pero igual me lo puedo ganar atrás. La misión comienza en 30 segundos. Yo quiero otro objeto. Quiero metal reciclado. ¿Tienes el arco y flechas del sniper? Nunca. ¿No tienes todavía? No. No, joder. ¡Oh! Es que hay uno, solo que me lo... Joder, mierda. De uno. Dale el maldito Market Garner. ¡Ah!
nada, se termina esta partida y listo. Porque ya no puedo joder más. No puedo. ¡Puedo! ¡Dale! ¡La full headshot! ¡La full headshot! ¡La full headshot! No. No huevón, no huevón, no huevón. ¿Cómo que nada más con esto de HP? ¡Qué asco! En el otro punto hay más botiquines. Mira, en el otro punto hay más botiquines. Sí, claro. Es que aquí también hay igualito. Nada, pero nada más hay uno, no jodas. Bueno, pero te acostumbras. No, no preparé el jardinero. No, pero joder, nada más que piso. Cojones, porque así que. Dale, pa. La misión finaliza en 15 segundos. Va a capturar, pasa, va a capturar. Ay, pendejo. Ahora por esto, no me quedé con vida. ¿Qué arma es esa, por cierto? Este cuchillo que tiene. ¡Cojones! ¿Cómo me mataste? Con la botla. Ah, me clavaste una flecha en el pecho. Uf, vuestro nariz. Esparta. No, no traspasar. ¿Qué haces? Utilicé que no era. ¿Dónde está un botiquín de primer sentido? Aquí. A la miércoles. No. Yo quiero el jardinero. Otra vez. ¿Estamos pagando? No. Puta, si se podía, no joda. Claro que se puede, no joda. Y yo estaba atendido, hasta yo puedo decir que hola, soy tu perico y no. Corre, evidente. Nope.
Corre. ¿Qué cosa? Corre. Corre, corre, soldado. Pendiente. Pendiente. El cero. No, hombre, creo que lo hice bien, creo. Sí, fue, sí, fue. Creo. Yo creo que lo hice bien, aunque no me salió ningún logro, eh. No me salió ningún logro, que fue lo peor. La por fin logro hacer el Marker Gas, el Marker Garner. Seguro que eso es un logro. Pero, hostia, ¿tú no tienes alguna aceleración que mate con el Heavy? La misión finaliza en 60 segundos. Ah, verdad. ¡Médico! La misión finaliza en 30 segundos. ¡No! La misión finaliza en 10 segundos. 5, 4, 3, 2. Fallaste. No, hombre, por lo menos me salió. Por lo menos me salió el Market Garden. Creo. Decidme si... No creo que me haya salido, pero bueno. Uno nunca sabe cómo esperar estas partidas, así que ya saben, chicos, en el próximo episodio jugaremos tranquilamente Team Fortress 2. Era este nada más, era como una especie de tutorial para decirles cómo hacer el Market Garner, que prácticamente a mí me tardé 28.000 horas en hacerlo. Así que no me juzguen, no jodas, o sea, prácticamente soy el peor haciendo esa mierda. Y no sé si me jode, eso lo iremos viendo a medida que pasen los videos, pero ya sabéis, de Crazy Suburbios reportándose por volver a jugar, así que ya sabéis. Dadle a like, comentados, favoritos, hacer todo ese montón de cosas que hacen la gente de YouTube. Y suscribiros al canal para pasar un buen rato y estar todo el tiempo matándote con Jan Fortress. Entonces nos veremos en la próxima. Hasta luego.